Saludos amigos. Aquí voy a presentar otra solución que esta se la agradecemos al usuario Maxi del grupo de FreeCAD en español. Lo invito a que la vean porque cada solución de estas que estoy presentando tiene sus detalles que pueden enriquecer ahí el arsenal, pues. Entonces vamos a ver qué hizo Maxi. Ok, Maxi primero crea un croquis en el plano XY y allí crea un triángulo. Y fíjense que hace que uno de los vértices coincida con el eje Y, y luego restringe a que los lados sea 100. Pero no solamente eso, sino que le da un nombre a la restricción. Lo llama Javier, ¿no? Lo llama lado. Eso vamos a ver para qué es luego. A partir de ahora, hace lo siguiente: va a crear un punto de referencia. Y selecciona primero el eje Z y vamos a ver acá, fíjense que aquí primero le da un error, ¿sí? Porque ese es un eje, porque dice que en principio es infinito y no lo puede hacer. Pero luego de escoger otras referencias, fíjense que ya escogió el eje Z y el eje X. Y ahora ya ahí está el punto de proximidad 1, dice que es la intersección, en todo caso será. Y ahora le coloca, vamos a ver qué, ok, bueno. Vamos a ver lo que pasa ahí. La altura de un tetraedro que tiene el lado A, ¿sí? Esta distancia que va desde este vértice hasta la base, está dada por esta expresión. Es decir, raíz de 6 veces, raíz de 6 sobre 3 veces la longitud del lado. Aquí el lado lo llaman A, Maxi allá llamó al lado lado. Entonces, ahí está señalando cuánto es el valor que tiene que colocársele. Y ahora va a colocar el parámetro que está asociado al lado. Ese parámetro es, bueno, va al sketch. Después le da restricciones en inglés, constraint, y el nombre de la restricción, que en este caso fue lado. Ya tiene en la longitud del lado, que es 100, como está indicándose ahí, ya lo tiene que multiplicar por raíz de 6 entre 3. Entonces, a eso va. Entonces lo multiplica por. Aquí él va a colocar 6 a la 1 medio. Vamos a darle una pausa aquí. También se puede colocar SQRT de 6, ¿no? Pero bueno, son formas distintas de hacer lo mismo. 6 a la 1 medio. ¿Ok? Y lo divide entre 3. ¿Ok? Por supuesto, 6 está elevado a la 1 medio y todo eso está dividido entre 3. Así es la cuestión. Y el resultado, fíjense que le dio 81 y un tanto, que es donde está el punto. A partir de allí, entonces va a crear las otras aristas, pero la va a crear sobre planos de referencia y para ello va a utilizar tres puntos: un punto por aquí, el punto que recién creó y el otro extremo del vértice del triángulo. Y allí tiene entonces el plano. ¿Ok? Y ahora va a crear las aristas. Lo único que dejó allí el plano, eso. Vamos a ver qué le puede causar, que le va a causar un poquito de inconveniente, pero lo resuelve fácilmente. Y ahora está utilizando la herramienta de geometría externa y selecciona los tres puntos. Y ahora va a crear allí seleccionó una polilínea y va a unir los puntos que están mostrándose ahí, ¿no? Ok, otra vez hay algún problemita allí por el plano. Pero entonces lo resuelve ocultando el plano. ¿Sí? Entonces yo creo que normalmente es mejor trabajar en el croquis sin el croquisador sin ese plano, ocultándolo antes de hacerlo, ¿no? Ok, ahí está las dos de las aristas que faltaban. Y ahora finalmente va a ser la última arista que falta. Y va a proceder de igual manera. Crea un plano con los tres puntos. Y sobre ese plano va a crear la arista. ¿Ok? Y allí lo dejó. Y bueno, aquí no tiene dificultad con la herramienta de geometría externa. Y selecciona los puntos. Y ahora, bueno, los une y crea su segmento de recta. Aquí ya termino de esto, oculta el plano y se ve que ahí está el tetraedro y también oculta
el datum point ese que estaba por ahí. Ok, a partir de ahora va a ser otra prueba. Vamos a ver, va a hacer dos cosas aquí que también son interesantes. Esa herramienta de medición es la que tiene Assembly 4. Es bien buena. Entonces, va a medir la longitud entre dos puntos. Selecciona uno, selecciona el otro. Fíjense que los de abajo ya están completamente restringidos. Le dio que era 100, 100, 100 de lado. Bueno, verifique que realmente esto es así. Y ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Se va a ir el sketch y para demostrar que esto es paramétrico completamente, le cambia el valor de esa longitud de 100 por 150 y el tetraedro se actualiza y vuelve a medir. Vamos a ver que vuelve a medir allá. Y bueno, ¿cuánto tiene que ser? Bueno, si es un tetraedro regular, tiene que ser otra vez 150. Bueno, eso es lo que hizo Maxi. A mí me parece que está muy bien lo que hizo. Y bueno, todas las soluciones han aportado algo. Entonces, si le echan un vistazo a todas esas soluciones que he presentado, entonces nos vamos a dar cuenta cómo FreeCAD es rico en, digamos, estrategia y muy versátil. Entonces, bueno, cada día se va aprendiendo un poco más. Nadie aquí, si se dedica a usar FreeCAD, deja de aprender nunca. Y bueno. Y resulta que esto es bien entretenido. Bueno, eso es todo lo que le tenía por acá, mostrarle la solución que aportó Maxi. Y bueno, agradecerle también. Y bueno, eso es todo por ahora. Como siempre los invito, si les gustó lo que han visto, los invito a que le den pulgar arriba, a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita para que estén al pendiente y sobre todo a que compartan. Eso es todo, saludos y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.